Hello guys, how are you? Good evening. Are you okay? Do you hear me? Are you there, guys? Can you hear me? Yes? Yes. Okay, very good. Yes, I am here, se dice. Claro, aquí estamos. Are you there? Yes, I am here. Excellent. Are you there, Diana? Que parecieran que no están porque no me dicen nada, ¿verdad? Si no lo veo, no me doy cuenta. ¿Huh? Siempre comienzo como hello, how are you? Y todos así como que... Y yo así como bien emocionada. Hey, ¿cómo están? Y ustedes... Come on, guys. How are you tonight? Tell me. Fine, thanks. All right. I am fine. Thank you. And you, teacher. Ah, yo también. I feel very well. Thank you for asking. Muchas gracias por preguntar. Okay. Welcome to another class. Gracias por las por estar conectadas este día y estar a tiempo. Okay. Yo sé que estaban a tiempo y entré un minutito tarde, pero que mi clase anterior, chicos, de verdad que a veces es bien difícil terminar cabal a las 9 y uno se emociona y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue como que, hey, ya no, ¿verdad? Así que ahora sí estoy solo para ustedes. Tengo un par de tareas que me enviaron, así que no sé quiénes son. Algunas personas me le pusieron. Algunas otras no me lo pusieron, pero no importa. Ahorita les voy a mostrar las correcciones, ¿ok? Para que estén seguros. Y esas mismas afirmaciones que me mandan, las vamos a hacer en negativo, ¿les parece? Yes. Very good, ok. La primera que me mandaron, quiero ver... Me gustó, por ejemplo, me pusieron I am drinking, pero me parece un poco como repetitivo que lo hagamos de esta forma. Vaya, se lo voy a explicar por qué. La idea es hacer oraciones, pero no I am, no así va. Está bien, I am eating, la estructura está bien. I am eating. You are eating. Y así sucesivamente. She is eating. Y entonces, la idea es que también utilicemos otros verbos, no solo el mismo verbo. Y aparte, ¿qué me pondría, además del sujeto, el verbo to be, el verbo con ing, qué le podríamos agregar? Un complemento, right? A complement. Ok, entonces, eso está bien. ¿Verdad? Están bien las oraciones, pero por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Miren, it is drinking. ¿Qué podría estar tomando alguna cosa? Tal vez algún perrito, ¿verdad? It is drinking. Aunque en general, a los perritos o los animalitos, nosotros le decimos, ella está tomando. Casi nunca utilizamos el it para hablar de que algo está tomando algo, ¿sí? Entonces, ahí sería, ahí no aplicaría esto. Por ejemplo, ahí sí, mire, it is loading, mi computadora, it is loading, está cargando, ¿ok? No cargando de charge con mi cargador, ¿ok? It is not charging, esto es con cargar, ¿verdad? Pero loading es cargar cuando estamos, pues, en internet, ¿verdad? Está así como que queriendo abrir algo. Like trying to open, como aprendí, tratando de abrir algo. Trying to open something. Abriendo algún documento. The other, vamos a ver el otro. Y también me pusieron así. They are drinking. ¿Verdad? ¿Qué le falta ahí? La Y. La Y, ¿verdad? They are drinking no me dice nada ahí.
they are drinking, sería el they, así. Y repito, I am not drinking, está bien, pero I am, no, no era eating, decían drinking, pero igual. I am not, y ahí está la forma negativa, que me lo escribieron bien también. Segundo ejemplo. Vamos a ver quién más. La otra persona me lo escribió y me gustó más, pero tampoco me lo hizo así como que tan completo. Le faltó un complemento. El segundo ejemplo que tengo así es, my son is playing. Muy bien. Estuvimos hablando de my son en lugar de decir he o she, de usar siempre los mismos sujetos. Así que muy bien por eso. Playing, ¿dónde? Ah, in the house, in the park, with the dog, con el perro, with my nephew, es como mi sobrino, por ejemplo, with my nephew, etc. Hay que ponerle un complemento. The next one is, he's watching TV, she's weeping, estaba riendo, sweeping, muy bien, muy buen verbo, casi no lo había, nadie me lo había ocupado. We are talking, estamos hablando, I'm studying English. Excellent example. Solamente un complemento le hubiese hecho falta, ¿verdad? Con el otro, me borraron un mensajito, pero aquí tengo el otro. I am working much. Ah, está bien. Estoy trabajando mucho, o sea, mucho se dice así, miren, I am working a lot, mucho, I'm working a lot, you're going is school, esta sí se la voy a corregir porque dice así, you are going, tú vas hacia la escuela, pero is school, ¿qué está de más ahí? Okay. El is aquí no existe, ¿verdad? Si estamos hablando de you, el verbo es are y no es is. Aquí lo que le faltaría es to, ¿verdad? Que va para la escuela. He's dancing too. They are singing in English. We are fighting. Estamos peleando. My father is. Esta también se la voy a corregir. My father is. Está bien. Y después dice... Y was, ok, o is o was. Was es en pasado, ok. Todavía no se los he explicado, no hemos entrado de lleno a hablar cosas o los verbos en pasado, simplemente en presente. My father is sleeping, está durmiendo, my father is dreaming, y yesterday, ¿verdad? Entonces, está bien, my father was, pero todavía no hemos visto el pasado, pero... Para que sepan, eso se dice, hey, mi papá estuvo soñando, ¿sí? Was dreaming yesterday. Así está bien. ¿Ok? Pero el verbo que les dije, pónganle mute, chicos, que tenemos un poco de ruido por ahí. Gracias. Thank you. Is, ¿verdad? Estamos hablando de present continuous. ¿Qué es un present continuous? Lo que está sucediendo, right? En el presente. Now, muy bien, en el presente, ¿verdad? Que está en progreso. Que estaba ya, estaba soñando, está bien, pero estamos hablando de un present progressive. Así que yesterday no aplica en este caso, ¿ok? Ahí sí, is sleeping o is dreaming, está soñando. Está bien. Now, vea. Now sí, en este momento. I am going to school. Otra vez me pusieron I am going to school. No. No, está bien. I am... You are going to school o you... O I am going to school. No. Tiene que ser to school. Am I going to school? I am not going to school. My father was dreaming yesterday. Ah, ya me la corrigió, pero... Tiene que ser en presente continuo. Thank you. La siguiente, next. Me gustó mucho los ejemplos, solamente que no son dos cosas así. María
is skip. No. Simplemente de un solo, skipping, ¿verdad? María is skipping. Está como saltando, pero no sé a qué se refiere con skipping. Saltando es jumping. Skip es cuando usted se salta un paso o se quita, por ejemplo, mire que le dice, quiere recordar su contraseña o simplemente seguir, o quiere activar ahora los fondos de pantalla en su correo y usted simple le da skip, como quien dice, ah, no, eso ahorita no, ¿verdad? Lo voy a saltar, pero no es del jump, ¿ok? Así que María is jumping, ¿qué? ¿Le hace falta? Oh, skipping a parachute. Sería más jumping. The other is, the machine is translating. La máquina está traduciendo. Is translating. No solo sería the machine is translate. No, ¿verdad? Tengo que decir de un solo. ¿Qué le faltaba? Translating, ¿verdad? A todos. No va así, we are make the homework. No, es we are making the homework. Esa es, siempre el verbo tiene que ir con ing. You're cleaning the classroom, the machine is translated. Ya se los puse ahí. Y quiero ver cuál otro. Acá tengo otro. He's learning English. Muy bien. We are going to the cinema. Vamos para el cine. O también hablamos de que ese ejemplo que me pusieron, we are going to the cinema, pero ya le puse next Friday. Sí, estamos hablando como un futuro próximo. Y está bien. El presente continuo lo puedo utilizar como un futuro próximo. Are they playing hide and seek? Are they playing? ¿Están jugando ellos? Sería en pregunta, ¿verdad? O simplemente sería they are playing hide and seek. Están jugando. Ok. ¿Preguntas o dudas con el present continuo? Háganmelo entonces en negativo con un verbo, o sea, con otros verbos si es posible, o con complementos, con un complemento más, ¿ok? Susan, I am not eating, ¿qué? Complement. I am not eating fish. Y siempre now, ¿verdad? En este momento. Pueden decir now, pueden decir right now. You are not eating now or right now. ¿Ok? O puede decir at this moment, en este momento. ¿Ok? Todas esas expresiones se refieren a lo que pasa ahorita. Ahorita. Ok, the other... Creo que nadie más me debía. Sí, dice. Se le envié. I am calling mom. I calling my mom. You are working at home. She's walking his dog. Muy bien. She's dancing with me. He is walking his dog. Muy bien. She's dancing with me. Le faltaría, ¿verdad? Aquí me pusieron solo así. She is dancing me. Así. She is dancing me. ¿Qué dice ahí? Me está bailando, ¿verdad? Pero no, sería with me. She's dancing with me. She's dancing with me. Nobody's here. ¿Se acordó de la... ¿Cómo se llama la canción? Lady in Red. Lady in Red. Ajá, very good. It is playing with the ball. ¿Quién? El perrito está bien, ¿verdad? It is. Puedo ocupar el sujeto it para los animalitos. Más especial cuando uno no conoce o el tipo de bicho que uno ve, ¿verdad?
a saber qué son murciélagos. ¿Quiénes han visto murciélagos? O geckos, por ejemplo. ¿Quién sabe si es un perrito o una perrita? Bueno, ese es fácil, pero si es un gecko o gecka, solo que los vea juntitos, ¿verdad? Pegaditos ahí, sí. Pero es bien difícil. De... Entonces, allí digo it. Para eso uso el it. ¿Ok? Para los animalitos. Los perritos, los gatitos, en muchos, muchos casos, la familia los quiere como hijos. Así que le dicen she o le dicen he, como sea. O simplemente le dicen el nombre, ¿verdad? Beethoven, Max. What is your pet's name? ¿Cómo se llaman sus perritos? O lo, las mascotitas que tienen. Do you, what is your pet's name? My pet's name is... Your dog's name is... Tyson, Mike Tyson, pero no es porque muerde la oreja, ¿verdad? Sí, por eso le pusieron Tyson. Es muy enojado. Y ya, pues por ahí va la cosa. Ok, Susan, what is your pet's name? No, I don't have pets. Oh, really? Jorge, do you have pets? ¿Tiene perritos? O pets, cualquier tipo de mascotita, pets. Yes, I have. What is a dog? Okay, what is his or her name? His name is Blackie. Blackie. Oh, Blackie, de negrito. Blackie. Okay. Yes. Okay, pregúntele a Mayra, please, Jorge. What is your pet's name? Si no tienen, dicen, I don't have a pet. Repitamos. I don't have a pet. Ajá, yo no tengo. I don't have. Mayra. Mayra, what is your pet's name? I don't have a pet. You don't have a pet, so she doesn't have a pet. Pregúntale a Diana, please, Mayra. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Pero digo, ¿cuál es tu el nombre de tu mascota? Your pet's name, ¿ok? Diana. What is your pet? My pet name. My pet's name. My pet's name. El de mi mascotita. My pet's name. My pet's name. Es Juanito. Ok, pregúntele a Priscila. O puede decir her name o his name también, ¿verdad? Así como dice Jorge, hey, his name, porque ya es, estamos siendo más específicos, ¿verdad? Para los animalitos de nuestra casa podemos ocupar his o her. Cuando no sabemos qué es, ahí ocupamos el it. ¿Ok? ¡Vamos, Diana! Pregúntele a Priscila. Priscila, her name is pet. No, aquí está la pregunta, ¿ve? What's your name? Pet's name? What's your pet's name? No name pet. Pet's name. Tila, go. Pet's name is Tiger. Tiger. Ah, Winnie Pooh. Okay. Ah, pues Winnie Pooh quizás le puso ahí el Tiger, ¿verdad? O puede decir tigradito. My pet's name. Así se responde. My pet's name is... Ok, pregúntele a Daniel. Ask Daniel. Daniel, what is your pet's name? I don't have pets. You don't have pets. Ok, no problem. No importa, ¿verdad? Pero pregúntele usted a César. César, what is your pet's name? Se está dando duro hablando con nosotros, pero no le escuchamos, César. Ok, excuse me. My pet name is Doki. Doki. Doki.
Loki. Ah, ya pensaba que decía Loki como el de Thor. Ok. No. Ok. Ask Zulma. Pregúntale a Zulma también. Zulma, what is your pet's name? Their names, my pets are Scott, Mike, and Tom. Ahí sería entonces la pregunta sería, what are your dog, your pet's names? ¿Cuáles son, verdad? Porque ya tiene más de uno. Ok, entonces dice ahí, mire, my pet's names, los nombres de mis mascotas, y ya diría ahí are, ¿verdad? Repitamos, are. My pet's names are. Ok, pregúntele a Ligia. Ligia, what is your pet's name? Pet's name. Acordémonos esa M, ¿verdad? Name. My pet's name are Chico y Chica. ¡Hey! Names are. Ahí pone my pet's names, la S de plural, ¿verdad? Chico y Chica. Are they twins? ¿Son gemelitos? ¿Or brothers? Pericos. Ah, oh, they are parrots. Parrots. Parrots, son periquitos. Oh, okay, very good. Pregúntele a Daisy. Daisy, what is your name, pet? No, pet's name. What is your pet's name? Al revés, ajá. My pet here, Frida. Ah, ok. Puede decir, my pet's name is Frida o her name is Frida. Vamos, repeat. My pet's name is Frida. Frida, Calo. Ok. Pregúntele, porfa, Katia, si no me equivoco, no me acuerdo si hay alguien más que no le pregunte. No se me van a sentir mal, por favor. Katia, what is your pet's name? Excellent. Very good question. Muy bien. Muy buena pregunta. My pet name. Pet's name, el nombre de mi mascota. Pet's name. Siempre tiene que agregar la S aquí. Y si es solo uno, dice name, ¿verdad? Y dice is si es solo uno. My pet name is Taito. 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 Ah, sí, ya le había preguntado. ¿A quién no le pregunté? Pues a Mayra. No, ya le pregunto. Ya le pregunto. Ah, pues ya estamos repetition aquí, nombre, olvidémonos de esto. Vaya, miren, chicos. Ahora bien, si se fijan, estamos hablando del verbo to be, pero el verbo to be es el que nos sirve para hablar de present continuous. Ok, vaya. Ahora bien, solo vamos a hacer una cosita más. ¿Cómo diríamos cuál es el nombre de tu mamá? What is your name? Your mother's name. Al revés. Mother's name. Ajá. Y what siempre le ponemos el apóstrofe, ¿verdad? Y si fuera father, sería entonces el de tu padre. Father's name. Y entonces digo, ya no le digo my pet's name, ¿verdad? Digo my father's name. My father's name. El nombre de mi papá. Ok, esa es la forma del presente continuo. Que está comiendo churro, que se escucha hasta aquí. Invítenos pues con un churrito. Vaya, hoy sí, guys. Les voy a dejar de compartir esta parte para compartirles la otra pantalla. Dejen de comer, hombre. Don't eat right now. Espérense más tardecito. Tiene mucha hambre. You are hungry. Mire, ahí decimos, hey, tú tienes mucha hambre. You are hungry. Yes. Ah, no, pero yo estoy preguntando, yo no estoy preguntando, yo estoy afirmando. Si pregunto, ¿cómo preguntaría? Who is eating? Churrito. Ajá, are you, ¿verdad? Are you, mire. Hungry significa tener hambre o estar hambriento. Hungry. ¿Sí? Hungry. ¿Ok? Si yo les digo, are you hungry? ¿Qué les pregunto? Are you hungry? ¿Tienes hambre? Y si yo les pregunto, are you cold? ¿Tienes? Tenemos frío. Muy bien. Fíjense bien. Y si yo digo, are you hot? Calor. Tiene calor. ¿Tienes calor?
Ok, entonces si yo digo I have a cold, será lo mismo que yo diga I am cold. Oh. Sí. No. No es lo mismo, fíjense, porque si yo digo I have, como a veces dicen, porque yo tengo un resfriado. Yo tengo un resfriado, sería I have a cold. Ok, pero si yo digo I am cold, digo que tengo frío. Como quien dice yo tengo calor, I am hot. Ok. Si quiero decir también, por ejemplo, yo tengo 38 años, how do you say? ¿Cómo decimos? ¿Qué verbo ocupamos? I have o I am? I am. Very good, muy bien. Perfecto. Es lo que ocupamos siempre con el verbo to be. Y ayer estuvimos viendo la estructura, ¿verdad? ¿Cuál era la estructura del present continuous, guys? Ayúdenme, please. Subject, verb to be, ing, and complement. Muy bien, very good. Aplausos para ellos, ¿verdad? Los que sí se recuerdan, chicos, acá lo tengo. Voy a quitar esto. Me avisan si pueden ver ahorita este pequeño cuadrito. ¿Yes? Yes. Very good. Ahí estamos viendo, ¿verdad? It is cold, está frío, ¿sí? ¿Cómo decíamos cuando está lluvioso? Rainy. Rainy. No es lo mismo decir que está rainy como que está lluvioso o que está lloviendo, ¿ok? ¿Cómo diríamos que está lloviendo? It is raining. Ajá, con la ing. It is raining, ¿verdad? Ahora bien, ese es un present continuous. Normalmente ocupamos el subject, el verbo to be. ¿Cuáles eran las tres formas del verbo to be? Are, is. Muy bien. El is, ¿solo para qué sujeto se ocupa el is? Tercera persona. Tercera persona. He, she, it. Muy bien. Y el are se ocupa para los... Plurales, ¿verdad? Incluyendo you, que you es ya sea para plural o para singular también, ya sea tú o usted, ustedes. Ok. ¿Cuál era el plural de el it? El plural de it. They. They, muy bien. Very good. Para hablar de los pintalabios, por ejemplo, digo, they are my, ellos son. O decíamos, these are, como quien dice, estos son, ¿verdad? Y otra parte, bueno, ahí está. Si yo quiero decir entonces que está lloviendo, digo, it is raining. Si yo quiero decir que no está lloviendo, diríamos, it is not raining. Aquí está la estructura, sujeto, verbo to be, el verbo principal con ing y luego un complement. Ok, vamos a ver, ¿cuántos verbos se aprendieron anoche? Con la tarea que les dejé, hay alguien que se aprendió nuevos verbos. ¿Cuántos verbos me pueden decir? Vamos a ver. ¿Cuántos verbos se saben ya, chicos? Los verbos son acciones y son de las cosas más importantes que hay que aprenderse. ¿Ok? Aparte, les voy a explicar algo. Acá, voy a ponerlos por acá. Si ponen regular verbs, ahorita no importa si se pueden los verbos regulares o verbos regular, irregulares. Regular and irregular verbs. ¿Por qué les quiero enseñar que es tan fácil aprender verbos? Bueno, más que todo, buscarlos, ¿verdad? La mayoría de veces, pues hay que practicarlos y tenemos que memorizarlos. Los verbos, qué significa cada uno de ellos. Y pueden encontrar un montón de listas, miren, montón, materiales sobra, ¿verdad? Ahí los pueden buscar en las páginas que ustedes ven. Tenemos verbos regulares o irregulares y pues tenemos algunos por acá. Por ejemplo, todos que aparecen en presente, porfa, pónganle mute, chicos, de verdad que se oye mucho ruido cuando estoy explicando especialmente. Ok, tenemos act de actuar, acted es pasado, y tenemos otra forma que es en participio.
Así como yo digo, comer es un verbo infinitivo. Todos los verbos que terminan en ar, er, ir están en forma infinitiva. Significa que no están conjugados, ¿verdad? Pero si yo digo, hey, en lugar de decir, hey, yo comer, digo yo como, tú comes, él come, y así sucesivamente. Ahora, con el con los demás verbos, ayer me estaban diciendo, I am eating, algo así, eating, no. Eat es este verbo, creo que estaba por aquí. No, no está. Tantos. Aquí tenemos más, drop, eat. Tenemos el eat aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el pasado? Ate. Eso tenemos que aprendernos. ¿Cuál es el pasado de los verbos? Por ejemplo, en lugar de decir yo voy, y quiero decir yo fui, ya no digo lo mismo, ¿verdad? O lo mismo que estaba explicando, si el verbo presente es be, tiene tres conjugaciones, am, is y are, pero en pasado tiene dos, es was y es were. Este está bien pequeño, o sea, no está completo, esta lista. Verbo cero estar es am, is o are, las tres formas en presente. Aquí están de forma infinitiva, ¿ok? Sí, sir. Dígame. Pero no, en la pantalla no aparecen los verbos. Gracias. Estoy hablando sola. Estoy hablando sin que... Vaya, ahora sí, tenemos el verbo eat, ¿verdad? Eat, aquí está. ¿Qué significa eat? Eat. Comer. Nadie sabe. Ah, comer, muy bien. Pero el verbo en pasado cambia. Si ustedes ven todos los listados de verbos en inglés, ya sea regulares o irregulares, están de forma infinitiva. De esa forma infinitiva es que ustedes le agregan la ing, ¿ok? A esa forma. Ahora, por ejemplo, digo, hey, mi mamá está llorando porque está triste. ¿Cómo me lo diría? My mom crying. Is, está, el verbo está, ¿verdad? Is. Crying. Porque está triste. Because. Pero. Sad. She is. Ella está sad. Yeah, she is sad. Ok, ahora bien. Tenemos, por ejemplo, mi mamá está friendo pollo. My mom is. Miren. Frying. ¿A qué me refiero? Que ayer o algunas personas me dicen eating, ¿verdad? Eating, o sea, me lo dicen como en pasado agregándole ing, eso no existe. No se dice falling tampoco, se dice falling. O sea, está cayendo una gran tormenta. It's falling a big storm, ¿ok? Estoy teniendo un momento agradable. I am having a good time. I am having a good time. ¿Sí? Yo estoy teniendo. ¿Qué pasa con los verbos que terminan con E? Quita la E. Exacto. Entonces ya diríamos, I am having, quitamos la E. Ahora si yo digo, hey, estoy haciendo la tarea. I am, ¿ve? Doing. A todo el verbo que está en forma infinitiva, ustedes le agregan la ing. Estamos, y por eso es que les estaba mencionando que hay que aprenderse los verbos, ¿verdad? Y saber cuál es un verbo y agregarle la ing de forma correcta. ¿Ok? Vamos entonces a repasar este ejemplo. My name is Claire, I'm wearing a green suit. ¿Qué está diciendo ella? Mire, my name is Claire, dice, estoy usando un... Green, what? Traje verde. Un traje verde, ¿verdad? Este día. O sea, y también, miren, tú significa. También. También, ¿verdad? O además. Okay, I am wearing high heels. ¿Qué era high heels? Tacones altos. Los tacones, ¿verdad? Y eso es el ejemplo que da ahí. Ahora, depende de la foto, ¿qué está pasando en el siguiente ejemplo? Raining. Vaya. Y dice aquí, mire, my name is Claire. I'm wearing a suit. Ya estoy como a suit, ¿verdad? Suit.
I am wearing a suit, a green suit. Entonces, y aquí dice, I'm wearing high heels too. O sea, ¿qué es lo que va aquí? I'm wearing. I am, ¿verdad? Wearing. Simplemente, I am I'm wearing. Wearing, ¿verdad? Agreguemos wearing. Las dos. I am wearing a suit, a green suit, o a high heels too. Ok, ayúdenme por favor con la siguiente. It's raining. Está lloviendo, mm-hmm. pero... Pero no lleva. Está lloviendo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué sería? I am not wearing a raincoat. Muy bien, ahí está. I am not wearing a raincoat, pero no estoy usando, ¿verdad? I am not wearing a raincoat. All right, help me with number two. Ahora es la siguiente imagen, ¿ok? Hace calor. It's hot. Toshi y Noriko miren, ellos dos wearing shorts and t-shirts, ok. It's very sunny. ¿Qué está bien? Soleado. But they. Pero ellos. They are not. They are not wearing sunglasses. They are not wearing sunglasses. Help me with number three. He is wearing a suit today. He is wearing a brown shirt. Okay, she's wearing. He is wearing. Muy bien. He's wearing. Continuemos. He isn't wearing a tie. Muy bien. Puede ser he isn't wearing o he is not wearing. Ok. Ahora se me olvidó. Hoy me llamo inglés corporativo. Se me olvidó ponerme mi nombre. Ok. Ahora bien, chicos. He is wearing, but he is not wearing. Ahí está. Ok. Ahora bien. He's not wearing a tie. Ahora con la number four. It's not wearing, right? She's wearing. Está bien. Frío, pero no está usando abrigo. Ella está usando un suéter, ¿verdad? Es sweatshirt, es como camisa manga larga, ¿verdad? Gloves and hat. Ok, ¿qué era gloves? ¿Globos? Guantes. Globos me dijeron, no se me acuerdo qué otra cosa me dijeron que es. ¿Qué significaba? Pero son guantes, ¿verdad? Ok. She is, que después entonces sería. She isn't. Muy bien, miren chicos, puedo poner she is not, pero si pongo she isn't, me la va a poner buena también. Las dos formas están bien. Ok. Ahora, entonces. Ella, si no está usando botas, ella está. She is wearing sneakers. Uh-huh. Is wearing. Vaya, si lo ponemos así, está bien. Is not, pero también lo podemos poner así. Isn't.
isn't. Y van a ver que las dos formas me las va a dar correctas. Veamos, si me equivoco, pues me corrigen. Ahí está, 33 puntos. ¡Yeah! Lo hicimos bien. We did it good, guys. Tómenle foto, por favor. Take a screenshot. Aquí está la primera. Ahí está. Segunda. Screenshot, screenshot. Está fácil, ¿verdad? Eso sí, si no le ponen not y no le ponen el apóstrofe correcto, no se los puede tomar correcto. Así que be careful, hay que tener cuidado con esto. Y la última parte es esta. ¿Alguna duda? Any question? No. Okay. Veamos. The next part. Next part. Quiero ver cuánto nos falta. Creo que no nos falta mucho para el día de mañana. Miren, aquí terminaríamos, creo yo. Hasta ahí termina. ¿Cómo se pregunta de quién es el teléfono? Ajá, vamos a ver. Esa pregunta necesito que siempre la recuerde, ¿ok? Ajá. Puede decir. Whose cell phone is this? ¿Ok? Whose cell phone is this? ¿Ok? ¿De quién es esta casa? Whose house is this? Okay. Algo que yo estoy diciendo mucho y que no se los he explicado porque solo lo vimos bien como superficialmente eran estos cuatro, digamos, adjetivos demostrativos, algo así creo que se le llama. Que es el this, ¿sí? ¿Se acuerdan, verdad? This, en lugar de this, puedo decir el it, ¿sí? Pero también puedo decir that, ¿ok? El otro es this, que es para they también, ¿ok? O puedo decir those, vamos, repeat, those. Those. Estos son nuevos, chicos. El this... el this y el these son para hablar de cosas que yo estoy, pues, básicamente casi que tocando o las tengo muy cerca de mí, ¿ok? Pero si yo quiero decir ya de cositas que están más lejos, si es solo de una, digo entonces that, aquella, that. Y si quiero decir aquellos, digo... Those. Aquellos, ¿verdad? Those. Muy bien, siempre que digo that o this, estoy entonces hablando de qué sujeto, ¿de? Del it, siempre. Entonces, sí, el this significa este, esta, esto, ¿sí? Para el that, entonces, ¿qué significaría? Eso. El this se refiere al estos. Está cerca. Estas. Esos, más que todo esos. Estos, estas, estos. No, porque estos son para un, para masculino o para cosas. ¿Ok? Aquí no está estes. Aquí no existe el estes, ¿verdad? Aunque ya va a haber algún momento que tal vez lo inventen, ¿verdad? ¿Quién vio algún video que hay personas que querían que les dijera
¿Cómo era? En lugar de decir. No me recuerdo cómo era la cosa, pero no quería que le dijera ni ella ni él, ¿verdad? Sino que quería que le dijera de otra forma. Así que no me recuerdo cómo era. El ella, creo que, ya no sé si existe, ¿verdad? Pero algo así por así, pero no, ¿verdad? Pues por el momento la Real Lengua Española no lo ha, o el diccionario no lo ha, que yo sepa, no lo ha, digamos. Aprobado. Aprobado, gracias, Daisy. Entonces el those sí sería esos, aquellas, porque ya están más retirados. Aquellos o aquellas, ¿verdad? O esos o esas, ya más retirados. Ok. Ya tenemos entonces para decir it, ¿puedo hablar de this o puedo hablar de that? Para hablar de they, puedo también hablar de this. Estoy hablando de varias cosas, ¿sí? De varias personas que están cerca de mí. Y si están lejos, digo those. Very good. Se los mando en el chat por si tienen dudas. Ok, hoy sí continuemos con lo que necesitaba que me hicieran en negativo. Sí quiero que me pregunten, que me hagan negación, pero quiero que hagamos las preguntas. ¿Cómo se hacen las preguntas? Mire. Are this. Muy bien. Si en presente continuo de forma afirmativa es sujeto, verbo to be, que sería ya sea de am, is o are, ya eso ya lo estamos claros, el verbo tiene que ir con una ing. Si fuera negativo, entonces sería, mis ejemplos es, I am talking to you, yo estoy hablando con ustedes. Negativo sería, I am not talking to you. Vaya, pero usted dígame, no, la teacher no está hablando con nosotros. Ajá. The teacher. Teacher is not talking. Acuérdense que are es para los plurales. Sería is, ¿ok? Is talking o is not talking. Muy bien. Very good, Jorge. Very good, very good, very good. Ay, si tuviera un montón de chocolate, ya se los enviaría ahí. Pero le vamos a mandar unos aplausos. Ok, ahora, si fuera negativo, dice, hey, you are not listening to the class. ¿Tú no estás escuchando la clase? ¿Cómo diría entonces otra forma en negativo? Vamos a ver aquí. ¿Hoy sí ven? ¿Lo ven? No se cambia la pantalla otra vez. ¿Todavía no? No. Permítame, gracias por avisarme. New shirt. ¿Hoy sí? Ahora sí. Hoy sí, ok. Very good. ¿Cuál sería la forma negativa aquí? Con un complemento. With a complement. She is not talking. His son is... He's not playing. His son is... Is... Negativo, negativo. He's not playing. In the park. Muy bien. Very good. Ahora bien, hágame este negativo, por favor. Daisy, acá. No. He's talking to his son. Not. Thank you. Vamos a ver, Priscila, arréglela, por favor. ¿Cuál es la forma correcta? Not he's talking. Tampoco. Estamos diciendo que vamos a poner el not después del verbo to be, ¿ok? Y ya les puse los ejemplos acá, ¿ok? Ok. She's ayúdeme porfa, Zulma. Gracias, Priscila. Exactamente. She's not talking. ¿Cómo era, Daisy? She's not talking. Thank you. She's not talking. Hey, no, yo les dije que me dijera talking, va. Ya les dije. Talking. Okay, she's not talking to her mom. Okay, ahora
veamos cómo se hace la pregunta. Lo mismo que se hace con el verbo to be. ¿Qué es lo que hacíamos? Is he talking? Is he talking? Muy bien, así sería. Exacto. Pregúnteme si está lloviendo en San Salvador. Is it raining in San Salvador? Ok. No, no está lloviendo. ¿Cómo se dice? It's not raining in San Salvador. Ok, Daisy, is it raining in your house? Lo digo bien despacio para que me lo comprendan, pero normalmente digo, is it raining in your house? Is it raining in your house? No, it's not raining in my house. Very good, it's not. Muy bien, esa contracción, ¿verdad? It is not or it's not raining in my house. Pregunto Diana, is it raining in Daisy's house? En la casa de Daisy. No. No, it's not raining in. In my house, ya me dijo, pero le pregunto ahora a Abigail. Thank you, Mayra. Daisy's house, al revés. No está lloviendo Daisy's en su casa. House. Dígame, Daisy's house. En su casa, óigame. Puede decir Daisy's house o usando el possessive, ¿verdad? Su casa, Daniel, porfa. Is it not raining in Daisy's house? No es is it, es it is. It is raining. Es pregunta si digo is it. Si es respuesta, digo is. Digo, it is o it is not. Ajá. Si es pregunta, sí lo muevo, ¿verdad? Daniel, is it raining in Daisy's house? Quiero que me respondan con los possessive adjectives. It is not raining in Daisy's house. No, no, no. No quiero que me diga el nombre. Use el pronombre, el sujeto. Mm. Digo el posesivo. Hair, ahí está, muy bien. It is not raining in her house. Jorge, is it raining in yours? No, it is not raining. In my house o solo en la mía? In mine. Muy bien. Ahora le voy a preguntar a, vamos a ver, solo a mí me pregunta, me van a decir, pero vamos a ver a quién no le he preguntado. Es que hoy somos poquitos. ¿Qué les pasaría a los demás? Se desconectó. Vaya, Zulma, dígame. Is it raining in Jorge's house? Quiero que me use, que no me diga Jorge, que me lo diga de otra forma. It is not raining in his home. In his home. Muy bien. Puede decir home como hogar o house de casa. Thank you. Okay, very good. Y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre. Ahora bien, el segundo decimos, you are not listening to the class. ¿Cómo me preguntarían esto? Listening to the class. Thank you. Tienen que ponerle la ING. Listening to the class. Listening to the class. Y cómo me responde entonces, Ligia, are you listening to the class? Yes, I am listening. Si no le pone ING, le voy a dejar planas otra vez. Ajá. Planas no, tarea. Ajá.
listening to the listening, class. Listening, ajá. Yes, I am listening to the class. Pregúntele usted a Katia, pregúntele. Cualquier cosa en presente continuo. Please, go. Katia, are you listening to the class? La ING le faltó. Otra vez más. Come on, come on. Listening to the class. Listening, no. Listening. Acuérdense, el verbo es listen. Solo le agrega la ING. Listening to the class. Pero ahí no le está preguntando. Dele la entonación correcta. Are you listening to the class? Are you listening to the class? Yes. My... Listening. I am. My, sí, yo estoy. ¿Estás tú escuchando la clase? Are you listening to the class? The class. Yes. I am listening. The class. I am listening to the class. Exacto. Vamos, Jorge, pregúntele a Mayra. ¿Está Katia escuchando la clase? Mayra, is Katia listening to the class? Aplausos, Jorge. Good job. Yes. Yes, yes, listening to the class. Otra vez, please. Yes. Yes, listening to the class. ¿Quién? Here. Yes, Katia. Exacto. Listening to the class. Y ahora le faltó el is y el ing. Otra vez. Yes. Yes, is Katia listening to the class. Ahí me está haciendo la pregunta. Is Katia es pregunta, acuérdense. Vamos a decir... Is, al inicio sí es pregunta. Is Katia listening to the class? La respuesta es... Yeah. Démosle vuelta. Yes, Katia. Yes, Katia. Katia listening to the class. ¿Y el verbo? ¿Estar? Is listening. Is listening to the class. No, Claudia no. No, es que Mayra no está escuchando la clase, dígame. Diana. Is Mayra listening to the class? It's not Mayra. No, Mayra, primero Mayra o she. No. Mayra no. Y el verbo to be. Mayra, chicos, sujeto. Okay. Sujeto. Aquí se los puse. Mayra. Ve, sujeto, Mayra, is not Mayra, listening not. To the class. Acuérdense de este complemento. Vaya, les voy a seguir dejando tareas, chicos, porque me hacen buenas las tareas, pero al final, cuando están en la clase, se les olvida el verbo to be o se les olvida el ing. Dice, Katia, listen to the class. No, Katia is... listening. A todos hay que ponerle la ING. La ING. ¿Ok? Hágale una pregunta, por favor. Ya no quiero que me usen ni she, ni you, sino que otro sujeto. Mayra, otra pregunta, pero con otro sujeto. Y les voy a preguntar más si no me las contestan. Así que hasta que me contesten una correctamente, no les voy a dar... Pues no les voy a dar aguas, ¿verdad? Hasta que me la contesten correctamente. Ajá. Are you... No. You, ya no. Ya ni you, ni she. Ni usted, ni tú, ni she, ni Katia. Tiene que ser otro sujeto. ¿Cuáles sujetos más tenemos? Puede decir your father, sí, ¿verdad? Tu papá. Your father... Your father is
Is your father, vale, le queda de tarea, Mayra, pregunta, no your father is, pregunta es primero el is o are al inicio, ok, los dejo chicos para que descansen, pasen feliz noche, I see you tomorrow, mañana terminamos de responder todos los ejercicios de la sección número 4, ok, no falten por favor, y porfa, Mayra, hágame un par de preguntitas ahora, ¿ok? Preguntas, por favor. ¿Ok? Quiero ver quién más. Bueno, ahorita solo Mayra, porque sí le pregunté dos veces. Los demás, mañana los ataco a preguntas y les dejo el doble de tarea. Así que quiero que estudien, por favor, y vean los videos. Acá está, ¿verdad? Váyanse al 3. Quiero ver, por acá creo que estaban. Esos son los possessive, ya lo vimos, el his, el her. ¿Y cuál otro era? Season in the world, ya vimos ese también. Y acá el present continuous. Eso lo vimos ayer, ¿verdad? ¿Sí? Véanlo de nuevo, por favor. Si tienen dudas, mañana, por favor, me hacen todas las preguntas que necesiten. ¿Ok? See you tomorrow, guys. Good evening. También good evening o good night porque yo sé que ya se van a ir a dormir. Bye. Bye. Bye bye, guys. Congratulations. Bye. De verdad, felicidades a los que me han podido responder bien. High five para ustedes. Bye, guys.